Muchísimas gracias por haber acudido a esta convocatoria y darse cita en este lugar tan precioso que es el restaurante de las gangarras, en un pueblo precioso también como es Busanada, que siempre fue nacionalista y que lo volverá a ser. A mis compañeros Rosa, Fernando, Ani, a todos los compañeros alcaldes, candidatos, candidatas, que vamos a luchar por esta comarca sur. Muchas gracias también y bienvenidos. Bueno, para mí y para toda mi gente del de Comité de Coalición Canaria de Arona que está allí, es un verdadero honor, un verdadero honor y una alegría enorme que hayan elegido Arona para venir a contarnos cuáles son sus compromisos, cuáles van a ser sus propuestas, los proyectos que van a traer a este sur, a este sur que ha estado tan abandonado en los últimos años. Yo voy a hablarles un poquito de Arona, si me lo permiten, porque es lo que me toca y es lo que me duele. Arona está triste, está abandonada, está aficiada. No tenemos esperanza, no tenemos futuro, pero afortunadamente a partir del 28 de mayo, créanme que eso va a cambiar, porque volveremos a estar en el ayuntamiento, en el cabildo, en el parlamento y en el gobierno de Canarias. Y sé, porque así me lo han prometido los tres, que vamos a pelear por los asuntos del sur. Y yo con mis compañeros y compañeras, ahí vamos a estar reivindicando lo que, lo que merecemos, lo que necesitamos y lo, por lo que ya no podemos esperar más, como es principalmente el hospital del sur para empezar, que es una vergüenza que a la altura a la que estamos, a lo que este sur es a lo que los vecinos y vecinas de todos los pueblos de este sur merecen, estemos como estemos, como también vamos a estar reivindicando una mejor oferta educativa, unas mejores infraestructuras para nuestros jóvenes que merecen más oportunidades. No puede ser que estén abandonados, abandonando no, no, nuestros municipios y yéndose fuera para eh, poder tener oportunidad. No merecemos eso porque somos el tercer municipio, el tercer municipio de la isla y el motor económico de la misma. Como tampoco vamos a permitir que se sigan abandonando a tantas personas dependientes que merecen tener unas plazas sociosanitarias que no se ha creado ninguna. Aquí por Arona, aquí en Arona les decía, no sabemos ni quién es Pedro Martín, sabíamos quién era cuando estaba de alcalde en Guía de Isora, pero es que no ha venido ni una sola vez, ni se ha preocupado ni por Arona ni por este sur. Pero yo estoy convencida, como les digo, que a partir del 8 de mayo, con Rosa en el Cabildo, Ani en el Parlamento, Fernando. En, en el gobierno de canarias y clari pérez en el ayuntamiento de arona vamos a conseguir el cambio que esta tierra necesita. muchas gracias y buenos días. ¿Sí compañeras compañeros alcaldes del sur alcaldes del sur que tiene que volver a asistir los alcaldes en el sur hoy. Me toca dirigirme a ustedes para hablar de dos cosas, de empleo y de turismo. Y quiero contarles cuál es la realidad del soy y del PP cuando salen y que lo he vivido durante 15 años en Madrid. Y ahora vengo aquí a unirme al equipo de Rosa, de Fernando, de los alcaldes porque nuestro proyecto salió de los municipios y volvemos a los municipios. Para nosotros los ciudadanos no son un dato estadístico, ni el problema de la vivienda, ni del paro. Son sencillamente personas con rostro, con problemática, y los otros ni escuchan, ni actúan. Les quiero contar dos cosas en materia de, de empleo y de turismo. Cuando nosotros fuimos decisivos, Hace 10 años en la política nacional conseguimos un plan de infraestructura turística para regenerar todas las zonas turísticas deterioradas en Canarias. Eso eran 40 millones anuales. Y cuando llegó el PP de Rajoy con mayoría absoluta, con un ministro canario de turismo como era Soria, se lo cargaron. Se lo cargaron. Estando los diputados de Canarias del PP y teniendo mayoría absoluta y con un ministro canario. Después, cuando perdió León la mayoría absoluta, volvimos a ponerlo. Y ese plan de infraestructura turística fue fundamental para Canarias y muy especial para la isla de Tenerife, porque no solo arreglaba las zonas deterioradas, antiguas, turísticas, sino que daba mucho trabajo a pequeñas empresas de Canarias que podían trabajar en esas remodelaciones, más de 3.000 personas en el plan de infraestructura educativa que se lo cargaron, pero más también de 3.000 personas trabajando en Canarias en las obras de remodelación de las zonas turísticas. Lo conseguimos otra vez. Y hace cuatro años, cuando llega Pedro Sánchez, se vuelven a cargar el plan de infraestructura turística. Y nosotros tenemos aquí un compromiso y tenemos un gobierno cobarde de Ángel Víctor Torres y del... Cabildo de Tenerife con Pedro Martí, que no han sido capaces de exigir a los suyos ese plan de infraestructura turística que necesita este sur. Como decía Pedro Sánchez, Ángel Víctor Torres es el único presidente que no me ha dado problemas de toda España. Pues nosotros vamos a tener a un presidente de Canarias que no es que vaya a dar problemas, sino que va a ser valiente, va a defender esta tierra porque le duele esta tierra. Y nosotros hoy anuncian, hoy anuncian algunas fuerzas políticas que quieren poner una tasa turística. Hoy anuncian también que están encantados con, la, con el proyecto de ley de vivienda que nosotros hemos votado en contra, que no sirve para Canarias, que no sirve para este sur donde hace falta vivienda social, pero también vivienda pública. Y para eso hace falta un acuerdo de los alcaldes con el gobierno de Canarias y con el gobierno central para tener el suelo, para hacer viviendas para los trabajadores que viven en el sur, que es la gran problemática. Y les voy a hablar de empleo. De empleo donde hace exactamente un mes, hoy anuncia y salen la foto de que se va a firmar el plan de empleo en Canarias, pues hace un mes se aprobaba la nueva ley de empleo. Y nosotros tenemos por derecho a tener un plan de empleo en Canarias que se hace en concierto con los ayuntamientos, aparte de las políticas activas de empleo, que claro que nos corresponden como todas las comunidades autónomas, por ley, por la anterior ley de empleo, pues nuestro régimen económico y fiscal, que dice que mientras Canarias no tenga la media de paro del resto de la península, el gobierno de España tiene que financiar un plan de empleo de Canarias. Bueno, pues la nueva ley de empleo que aprobó el gobierno de Sánchez, de PSOE y Podemos, se cargaban el plan de empleo de Canarias. Y yo en la comisión donde había dos diputados del SOE, Tamara Raya, diputada por Tenerife, Luc, diputado por eh, la otra provincia, votaron en contra. Y los de Podemos votaron en contra de que hubiera un plan de empleo para Canarias, que se garantizara en los próximos años. Y saben lo que hicimos, coalición Canaria. Pactamos, convencimos a Vox, al PP, a Ciudadanos, a Esquerra, a Bildu, a Compromís y lo sacamos votando en contra los diputados por Canarias. Ese plan de empleo que presumen ahora los socialistas se lo querían cargar los socialistas y los de Podemos. Por eso es importante no solo que estemos en la política nacional, para que no vulneren nuestros derechos y podamos, podamos explicarle a la gente por qué lo apoyó Bildu, Esquerra, Vox y Ciudadanos. Porque Canarias tiene de las tasas más altas, 10 puntos por encima de paro de la nacional. Y tenemos el 50% de los jóvenes en paro. Y en este sur de Tenerife no se han hecho los centros de formación profesional, que es lo que demandan los sectores empresariales para tener a los canarios cualificados y que al final los canarios no se vean abocados solamente a ser jardinero, a ser camareras de piso, sino que tengan los puestos también de responsabilidad, porque tienen la formación en todo lo que es la industria turística. Somos el motor económico de la, de la isla en el sur. Pero necesitamos que esa riqueza se quede aquí y sobre todo que nuestra gente joven no tenga que volver a emigrar porque en esta tierra no se le den las oportunidades. No se han hecho los centros de formación profesional que se demandaban en el sur. No se ha hecho tampoco ese aeropuerto del sur, el aeropuerto de la vergüenza que ya hablará Fernando. No se han hecho las inversiones porque hemos tenido... Un presidente del Cabildo callado en la defensa de los intereses de Tenerife y un presidente del gobierno que da, no da problemas al gobierno nacional. Ayer salieron los datos del paro en Canarias. Y resulta que han aumentado 60.000 puestos de trabajo en la otra provincia. Y hemos perdido 35.000 en esta provincia y en la isla de Tenerife. Claro, el vicepresidente Román Rodríguez dice que son unos datos excepcionales y maravillosos de empleo. Claro. Porque él solo mira a su isla. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, está contento con los datos ayer del paro. Porque tampoco mira para esta isla ni para esta provincia. Y nosotros necesitamos un presidente de Canarias que mire a Canarias y que le preocupe el paro en el hierro, en La Palma, en La Gomera, en Lanzarote, en Gran Canaria, en Tenerife. Y que no esté satisfecho hasta que todos los canarios... Y Canarias tenga los índices de paro medios de Europa y de la península. Y hasta que ese 50% de jóvenes parados tengan una oportunidad. Claro que necesitamos así un presidente y una presidenta del cabildo que no quede callada y que no felicite con las orejas cuando dicen que por primera vez en las dos provincias hay una diferencia como la que hay en el empleo. Yo hoy solo le digo a los compañeros del sur. Tenemos compromiso. Y la diferencia de Rosa, Fernando y yo, y de todos ustedes, es que no le vamos a echar la culpa cuando seas alcalde al cabildo, ni cuando es el cabildo al gobierno de Canarias, y cuando estás en el gobierno a Madrid. No, nosotros somos responsables de lo que sucede aquí, de lo que tenemos que exigir, de lo que tenemos que trabajar y de lo que tenemos que priorizar. Porque todos ustedes, si Rosa no cumple, los alcaldes de Coalición Canaria se van a plantar ante el Cabildo, aunque sea de nuestro partido. Y si Fernando no cumple con Tenerife, iremos y nos plantaremos con Fernando Clavijo, aunque sea de nuestro partido. Y Fernando Clavijo, nadie le va a poner la pata arriba, ni nadie le, le va a hacer callar en la defensa de esta tierra, porque nuestra tierra, nuestra isla y cada municipio lo llevamos en el corazón. Es un sentimiento. Y es nuestra gente. Compañeros, gracias, pa'lante, el sur para adelante. Bueno, ya lo han visto, hoy estamos aquí para adquirir el equipo de Coalición Canaria, un compromiso con el sur de Tenerife. Y yo creo que cuando hace cuatro años eh, se inició la legislatura en este sur, Quizás porque el presidente del Cabildo era del sur, habían como unas expectativas aquí, como muy altas, ¿no? de lo, todo lo que se iba a traer para el sur. Y resulta que el sur ha estado abandonado. Y eh, el primer, yo creo que lo más flagrante del abandono en el sur, del sur de Tenerife, tiene que ver con una infraestructura que es fundamental, fundamental para evitar el sufrimiento de las personas que es ese hospital completo que necesita el sur de Tenerife que dejamos terminado. Y fíjense, la cantidad de gente que tiene que ir hasta el hospital de la Candelaria para hacerse una diálisis, para darse un tratamiento oncológico, para acudir, a lo mejor para una prueba diagnóstica que requiere una prueba de laboratorio. O para. para una. para dar a luz. Es que quedó todo preparado y ellos durante cuatro años lo han tenido paralizado y no han puesto los medios, ni humanos, ni materiales, con un sufrimiento enorme de la población que se tiene que tragar todos los días, colas enormes, insoportables, haciendo que haya cada vez más coches también en las carreteras en este sur, que está completamente bloqueado. En La Palma hay un hospital completo con la población que tiene. En La Gomera hay una, un hospital completo con toda la población que tiene y lo necesitan porque son una isla. Y en el Hierro, pero es que el sur de Tenerife, con 200.000 habitantes, más todos los turistas, necesitan un hospital completo también, independiente de la Candelaria, con sus quirófanos, para que las mujeres del sur puedan parir en el sur, para que no tengan que venir a hacerte una prueba o darte la oncología en, el, en la Candelaria. Pero claro, es que si resulta que no lo ponen en marcha y después viene el presidente del Cabildo a decir que resulta que las colas, la solución es terminar las carreteras, y entonces en las colas aquí en el sur vamos a estar cinco años más, cinco años más por el cálculo que le hace Pedro Martín. Esa es la alternativa. Eso es lo que él propone. Esperar. Y mientras tanto, no toma ninguna decisión. Son decisiones que son complejas, porque se trata de quitar vehículos de las carreteras. Por cada 10 habitantes. En Tenerife hay ocho coches. Y lo que hay que hacer, además de las carreteras, hay que quitar vehículos. Y lo que necesitan los chicos y chicas aquí en el sur. Y oíamos un testimonio que nos trasladaba ayer, que estábamos Ani yo con Clara y más compañeras en, aquí en Arona. Testimonio de una chica que va a la universidad y que tiene que hacer tres, cuatro trasbordos. Y que además cuando sale de la universidad y que le han mandado a hacer los trabajos, resulta que tiene que tragar toda la cola de vuelta también. Y llegar a las seis y media, siete de la tarde. Y la chica lo sacaba por Facebook, por las redes, haciendo un llamamiento que por favor... Algo tan sencillo. Nosotros que conseguimos, Ani, que le rompió el brazo a Pedro Sánchez cuando necesitó nuestro voto para que las guaguas fueran gratis en Canarias, igual que en la, en la península los trenes, necesitamos guaguas lanzaderas que vayan desde el sur directas a la universidad. Y así los pibes podían ir a estudiar allí. O estar, ver dónde están, si tienes un instituto. En el MEDA, no, no puede ser que tardes dos horas llegar a los cristianos. Y todo eso se puede. Oye, nos equivocaremos, pero yo he adquirido un compromiso y es por lo menos intentarlo. Por lo menos intentarlo. Y sentarme a hablar con todos los sectores. Miren, yo fui directora general de transporte 12 años. Se puede hablar con el sector de las mercancías. Se pueden hacer áreas logísticas para no tener camiones y camiones viniendo al sur y tenemos un gravísimo problema, que no ha hecho nada. No han hecho nada, el soe en Madrid, el soe aquí en la isla y también en, en Arona. Y es el disparate de lo que ocurre cada día en los cristianos. Y ahí tenemos que adquirir un compromiso, Fernando Clavijo y yo, porque les corresponderá a cada uno una parte. Pero una parte muy importante tiene que ver con lo que tienen que hacer el gobierno de Canarias y el cabildo, que es soterrar esa vía a Chayofita y en un túnel llegar hasta la autopista, porque en este momento no puede ser que hagas una travesía de media hora para llegar a La Gomera y estés una hora y media trabado en la salida. Es que eso no puede seguir ocurriendo. Y se puso el dinero pusimos el dinero y no han hecho nada, tienen atascado y bloqueado este sur. Pero miren, claro que no han hecho nada. ¿Cómo, cómo se explica, por ejemplo, que en Candelaria, ¿verdad, Ángela? Candelaria está como está la Plaza de la Basílica, que se está desmontando y Costa, que supuestamente Pedro Sánchez era del PSOE, Pedro Martín del PSOE, también. Ángel Víctor, ¿y cómo está la Plaza de la Basílica? Hay que abordar una reforma en la Plaza de la Basílica también, porque es de todo donde está la, nuestra Virgen de Candelaria. Y hay un compromiso para además también poner residencias de mayores. Y en Adeje, ¿qué les voy a contar? Todos los problemas que tienen en Adeje. Hay que tener un compromiso para Adeje. Y es hora ya, ya va siendo hora que haya un cambio. Y que sea una mujer, la alcaldesa, una mujer joven como Patricia. Una mujer comprometida con nuevas ideas, con ideas para los jóvenes, porque no puede ser que no haya un centro de formación profesional que estaba previsto en Adejo y no han peleado por ello y por eso tenemos que comprometernos. Pero también hay un problema enorme en los polígonos industriales y aquí están los alcaldes de Wimar, el alcalde de Arafo y hay un problemón enorme. Tenemos que resolver ese problema porque al final las empresas se van de esos polígonos porque no pueden trabajar, porque no pueden distribuir las mercancías. Y ahí tenemos que adquirir un compromiso con los alcaldes para poder resolver ese gravísimo problema que tiene el municipio de Arafoy de Guimar. ¿Y en Guimar qué hicieron? ¿Fernando lo sabe? En Guimar resulta que teníamos previsto abordar todo, toda la reforma del litoral del puertito de Guimar. Estaba el proyecto y Gustavo lo puso a disposición del cabildo. Y nosotros habíamos redactado el proyecto siendo presidente Fernando. Y no han puesto ni un euro. El ayuntamiento ha cumplido con su compromiso y el Cabildo de Tenerife no ha hecho nada teniendo los proyectos delante. Yo creo que de los temas más sangrantes hay temas durísimos. Pero ayer en Guía de Isora, ¿verdad, Nico? Recordábamos uno que es tremendo, ¿no? Y que da cuenta de la incapacidad que hay en ese Cabildo. Hay una residencia de mayores, para más de 100 mayores, en Guía de Isora. Esa residencia quedó terminada. Y lo único que tenía que hacer el cabildo, cuando llegó Pedro Martín, era poner los muebles, el equipamiento. Y en cuatro años, en cuatro años, esa, re esa residencia de mayores ni tiene el mobiliario, ni tiene el equipamiento y está vandalizada en su pueblo, Pedro Martín que no tiene vergüenza en su pueblo, no ha puesto en marcha ni una residencia de mayores con lo que se necesita, porque hay un montón de gente que cada día tiene que ir a darle de cenar a sus familiares, que están en residencias a lo mejor en Santa Cruz o en La Laguna. Ir y volver. Y eso es una poca vergüenza y una golfada, teniendo terminada ese centro de mayores que dejamos preparado. Y son muchos los compromisos en San Miguel, igual gracias a que Arturo ahí tira para adelante con todo su equipo, que son fantásticos, igual que para sacar los proyectos a, a, adelante, pero la situación que se vive en las chafiras es insostenible. Y, y Pedro Martín no se ha remangado a trabajar con el ayuntamiento, con Arturo, con el equipazo que tiene, igual que ha castigado a Arico. Ni un euro de inversión. Víctor, ni un euro de inversión para Arico. Mire, ese no era el Cabildo, que el concepto de, de, de institución que tiene Coalición Canaria, con grandes personas que han estado al frente del Cabildo, como Adán Martín, como Ricardo Melchor, como Carlos Alonso. Y no puede ser que no tengan un convenio para compensar que estén allí el complejo de residuos, el tratamiento de residuos en Arico. Pero es que no solo eso, es que le han puesto el suelo a disposición y no han hecho ni los institutos, ni la residencia, no han hecho nada al Cabildo en Arico. Los han tenido castigados. Y por eso hay que compensar a Arico, porque todo Tenerife tenemos que darle las gracias a Arico. Voy terminando, pero no quiero que se me quede ningún compañero. En Alcalá, afecta a dos municipios del sur, Santiago del Teide y también aquí a de Hay que resolver la circunvalación de Alcalá. Y tenemos que resolverlo porque es un compromiso que se tiene con toda la gente de Santiago del Teide y también de Guía de Isora. Y tiene que resolver ese grave problema que todos los días hay gente que se tira una hora para recorrer apenas siete kilómetros. Y tenemos que resolverlo y poner ganas para resolver ese grave problema que tiene Santiago del Teide. Y termino ya, porque el otro día estábamos en Vilaflor y veíamos un, fíjense. Un tema que lleva al cabildo también, y Fernando no lo han resuelto. Si hoy se mueren, o en estos meses se mueren siete personas en Vilaflor, no hay dónde enterrarla. No hay, no hay. Está el, el cementerio ya que no puede. Y lleva pidiendo Vilaflor cuatro años que haya un cementerio. Y el cabildo lo ha ido paralizando. Y en estos cuatro años no ha sacado para adelante ni el cementerio ni el tanatorio. Y ese es un compromiso del Cabildo de Tenerife con el municipio de Vilaflor y que tenga también oportunidades los jóvenes en Vilaflor resolviendo el grave problema como se tiene en Arico del Agua, que es un problema para el sur, con esa balsa del río. Compañeros y compañeras, nos acompañan, como ven, cada uno por nosotros mismos, no somos nada, pero como equipo, como equipo, estamos aquí para comprometernos por el sur de Tenerife, con Fernando Clavijo a la cabeza. Me faltó granadilla. Imposible. Bueno, mi hijo. Es que sin papeles se los di justo a José Domingo. A ver, enséñalo. los compromisos con el sur. Claro que sí. ¿Saben, ¿Saben por qué? Porque ven. José Domingo puso... Sí, no, como para olvidarse con lo grande que... Es, puso a disposición el suelo para una residencia de mayores en el Médano. Y el Cabildo de Tenerife lo único que ha hecho es ponerle trabas. El Cabildo de Tenerife quitó el programa Encina y dejó abandonados a los mayores. Y no ha puesto en marcha ni una residencia de mayor. Todo lo contrario. Han quitado residencias. En este sur de Tenerife se necesitan más de 890 resi plazas residenciales para mayores. Y nosotros, con el equipo del Cabildo, donde también está una mujer como es María de la O, vamos a resolver el problema de las residencias de mayores y residencias de discapacidad. O sea, ¿Cómo me iba a olvidar de José Domingo? Tengo un equipo. Espectacular del sur de Tenerife. Me acompañan Candelaria Padrón, Efraín Medina, Blanca Pérez, María de la O y también Patricia León. Un equipo para Tenerife y por Tenerife. Muchísimas gracias. Bueno, compañeras y compañeros. Como bien decía tanto Ani como Rosa, estamos aquí en Arona, el epicentro de este sur, eh, pues para presentar el compromiso de Coalición Canaria con esta zona. Compromisos claros. No tenemos grandes programas, no vendemos humo, no estamos prometiendo solucionar todo con una varita mágica, porque nosotros sabemos gestionar y sabemos que los problemas cuestan resolverlo. Pero si no se trabaja, si no se está comprometido y si no se cuenta con un gran equipo de hombres y mujeres, los problemas no se solucionan. Y esa es la principal apuesta de Coalición Canaria. Un equipo de hombres y mujeres comprometidos, unidos con un objetivo común. Y es que esta isla y Canarias salga adelante. Que en esta isla y en Canarias haya futuro, haya desarrollo, haya sanidad, haya educación, haya empleo de calidad no ese empleo al que el PSOE nos está acostumbrando, contratos por horas o fijos discontinuos, que al final la gente no está en ninguna lista y no tiene derecho a nada. Y ese es el principal compromiso que hoy les ofrecemos. Como bien ha dicho Rosa, alcaldesa, nosotros vamos a resolver el problema del puerto de los cristianos. Vamos a resolver el problema del puerto de los cristianos. Porque hay que resolverlo en la lámina del agua y nos pelearemos con Madrid, pero hay que resolverlo en la parte de la tierra. Y eso ni este ayuntamiento, ni este cabildo, ni este gobierno han sabido poner en la mesa ni una sola propuesta. Pero lo que es peor, el trabajo que estaba hecho lo han apartado. ¿Por qué? Porque era de coalición canaria. Y sigue el problema cuatro años después. Con dinero, con proyectos, con ideas. Y simplemente y llanamente, porque como lo hizo Coalición Canaria, hay que tirarlo a la basura y hacer la nada. Por supuesto que nuestros jóvenes, nuestros chicos y chicas, tienen derecho a formarse. Ana Dorta tuvo ayer la presentación y debe estar, de, veo gente de 10 por ahí al fondo, compañero, pero Ana tiene que estar perjudicada de la voz, seguro. Pero también está Jonathan Fumero, que por ahí estaba, Johnny, estaba aquí. Dos, un hombre y una mujer del sur, trabajadores del municipio, concejales, que saben lo que cuestan las cosas, no solo resolvieron los grandes problemas que había en la, en la zona sur en materia educativa, sino que dejaron planificado lo que eran las infraestructuras necesarias para que nuestros niños y nuestras niñas no tuviesen que irse y coger dos o tres trasbordos o dejar de estudiar porque no tenían dónde poder una oferta educativa en su entorno. ¿Qué ha hecho este gobierno? ¿Qué ha hecho este gobierno y qué ha exigido el cabildo? Nada, ahí están los proyectos, la financiación con el convenio de infraestructuras educativas que Ani negoció en la legislatura pasada, y ahí está el dinero sin gastar y nuestros niños sin tener una oferta educativa. En los barracones, en los barracones. Nuestro campo. Tenemos aquí al amigo Alonso y a Abel, que está por ahí detrás, que fue viceconsejero. Si hay algún olvidado de este gobierno y de este del cabildo y del gobierno de Canarias, es nuestro sector primario. Ni se resuelven los problemas del agua, ni se resuelven los problemas de las ayudas, en lo peor de la crisis, abandonados, con el incremento del coste de los insumos para poder mantener a la cabaña ganadera de los que tenían, y sin ningún tipo de orientación. El propio sector ha dicho de este gobierno y del cabildo que lo que han estado pajareando. Esa es una frase muy del campo. Esa es la realidad. Quiero terminar diciendo: primero, tenemos una gran lucha y es la de la abstención, y más en este sur. La gente está descreída, cansada, porque no encuentran soluciones a sus problemas. Y hay que trabajar como nunca para que la gente vaya a votar estas elecciones. Ganan en el PSOE simple y llanamente porque la gente no va a votar. Tenemos que ir a votar y tenemos que sacar a la gente de las casas para que vayan a votar. Porque hay una alternativa de hombres y mujeres aquí presentes que sí de verdad sabemos resolver los problemas, que sí de verdad estamos comprometidos y que sí quedamos la cara. No nos escondemos en los despachos de 8 a 3 no miramos para otro lado, no pasamos de escondidas y pasamos por la puerta de atrás. Nosotros vamos de frente, dando la cara. Y cuando hacemos algo mal. Pedimos perdón, que también hacemos cosas mal, pero desde luego lo que nunca va a nadie decir de un hombre o una mujer de coalición canaria es que agachamos la cabeza, nos rendimos, obedecemos a los de Madrid y no damos la cara. Eso nunca lo hará ni Ana Orama, ni Clari ni Rosa Ávila, ni los que nos acompañan aquí detrás. Quedan 29 días, 29 días, y después van a quedar cuatro años. De muchísimo trabajo. Pero les aseguro, y se lo digo a los medios de comunicación, que si el 28 de mayo la gente va a votar, el sur de Tenerife, Tenerife y Canarias, será más nacionalista que nunca. Y tendremos al frente de las instituciones a hombres y mujeres, como Ana Aramas, como Rosa Ávila, como Clary, como los compañeros que van por todas las alcaldías del sur de Tenerife, que lo van a dar todo para que esta isla y esta tierra tenga futuro. Muchas gracias.